rato. Tu padre, el gobernador Ramón de Castro, me dio este encargo. ¿Mi padre? Yo no soy la hija del gobernador de Castro. No me llamo ni María del Carmen, ni María José, que son sus hijas. Yo soy el títere del mundo de los muñecos. Pero me imagino que tienes apellidos. ¿Sí? Soy Limari Sánchez. Vamos a jugar que soy la hija mayor del gobernador de Castro. ¡Ay, eso mismo! Eso es lo que necesito. Me gustaría que posaras con una maraca en la mano como una María maraca. Josefa. Ah, pues voy a tener una maraca, la voy a buscar. Busca. ¡Una maraca! Suena la maraca. ¿Así? Sí, así puede ser. Pero te ¿así? Sí, pero tienes que mantener ¿así? Esa voz. Tienes que mantener una voz que Limar y María Josefa. ¿Y quietecita, por favor? Mi nombre es José Campeche. ¡Quieta! ¡Quieta, por favor! ¡Quieta! Exactamente, nunca salí de San Juan. ¿Sabe una pintura que usted hizo en el Museo de Arte de Puerto Rico? Unas nenas rubias con un traje blanco. Sí, exactamente. Yo pinté a esas niñas como tú. Con permiso, voy a pintar ahora un paisaje detrás y la cortina. Contratado para pintar esos retratos. ¡Oh! Así que déjame tranquilita, que tengo algo importante que hacer. Represento el fruto de América en medio de esta pintura con vestidos cortinos y paisajes de estilo europeo. ¡Ay, disculpa, niña! ¡Quietecita! ¡Quietecita! A ver, cuando salga de la misa, tengo algo que hacer. Ah, sí. Tengo un encargo de pintar la imagen de la Virgen de la Soledad y la Victoria. Hasta ¡pintura de café! Sí, voy a pintar eso por la señora de aquí del Río San Juan. Se me ha... La hija del gobernador era otra. ¿Dónde estará la pintura? ¡Caliente!
soy un angelito, soy un angelito, soy un angelito. Soy un angelito. ¿Te gustan las pinturas religiosas? ¿Sabes que me encargaban muchas de ellas? Yo soy católico, las hago con mucha dedicación. De hecho, pinté muchas vírgenes de Belén, vírgenes lactantes. ¡Oh! Yo veo muchos triángulos en esa. Lo voy a contar. A ver. La Virgen es como un triángulo ella misma. A ver cuántos triángulos ven los niños. ¡Uno! Y también en la cruz con las espadas y otro triángulo al bebé. Ah. Y también, a ver, por aquí, a ver cuántos triángulos ustedes ven. Del gran maestro puertorriqueño José Campeche. ¡Oh! ¡Usted de otra época! Exactamente. Yo estudié en España y en Francia y me gusta mucho el realismo. ¡Ay, wow! Pero fíjate, esas guanábanas parecen de verdad. Yo me las quiero comer. Es que yo también compartí con un grupo de pintores en Francia que nos llamaron impresionistas. Por eso es que hacemos como unas manchas, parece que se está moviendo. ¡Qué impresionante! Amigos, como yo, que nos gustaban las manchas, los colores, cómo impactaban eso el ojo del que veía mis labios. Amigos míos como Camille Pizarro y Paul Cézanne, entre otros. ¡Paul Cézanne! Ese nombre no es de Puerto Rico de Francia. No es francés. Nombre francés. Paul Cézanne. Exacto. Y mira, los aguacates que pinté. ¡Se aguacate! A través de esos bodegones quiero dar importancia a nuestras frutas y vegetales, como también a nuestros paisajes y a nuestros hombres ilustres. Por eso pinté retratos como el de Campeche. O sea, porque pinto retrato y cuando pinta así la fruta y los aguacates son bodegones. Exacto. Oh. A mí me encantó la obra de Campeche, por eso yo compré hasta el estudio de San Juan. Y siempre he deseado que Puerto Rico tenga un museo. ¡En su época no había museo! No, en mi tiempo no había museos. No, el deseo mío era que hubiera un museo donde la gente llegara y dejara fluir su imaginación y vitalidad. No le hicieron caso. No, yo comencé con la idea, la llevé a las autoridades, pero no me hicieron caso. Mami dice que uno debe ser perseverante. El tiempo me dio la razón. Puerto Rico es mejor con museos como este y con escuelas de arte que desarrollan artistas de dibujo y de pintura. Como este museo, yo estoy en el museo. Sí, estás en el Museo de Arte de Puerto Rico. Oh, estoy en el museo. Wow. Y a mí me gustaría seguir viendo sus obras aquí, señor Oye. Sí, debes haber visto una con televisores prendidos. Sí, con televisores prendidos. Ah, pero que era una instalación. Una instalación de don Rafael Trelles. Se llama El Maquiné, basándose en una obra mía, El Velorio. Ah, el desarrollo
delante en el tiempo es sumamente interesante. O sea que es una obra de Jesucristo, entonces hizo una instalación parecida pero diferente. Años, muchos años después. Muy bien, ¿tú te pareces a mi nieta? Tan bonitos tiempos que yo pasaba. Ah, pues también quiere que yo ¡Gracias!